i 5 minuts després Pavlicic marcà el 2-1. Així començà la festa. Falta que trau Alfaro, toca a Mato i davant de la passivitat de la defensa del Barça, Pavlicic marca el primer de la nit. I al minut 32 el gol de Pavlicic, el gol que obriría el camí de la victòria, el 2-1 en col·laboració de Guardiola. La verdad que esa victoria significa mucho para nosotros, bueno, no solo para nosotros como jugadores, sino para nuestra afición, que la verdad que este año ha sufrido mucho y va a sufrir mucho con nosotros porque vamos a intentarlo todos juntos a sacar eso adelante. Lateral ha sacado del campo, juega el Hércules, toca la pelota a Parra, intenta irse de Guardiola, en corto para Antón. Antón tiene a Paqui muy cerquita, la pared, va a llegar Antón, el centro de Antón, primer palo y el gol de Paquito. Paquito empata para el Hércules. Se lo estábamos diciendo que era una cosa realmente extraña la que le estaba pasando al Fútbol Club Barcelona. Se estaba complicando. Guardiola controla Pavlicic. Pierde posesión. Va a ir Pavlicic de Figo. Juega con Alfaro. Alfaro abre la pelota a la banda. Ahí puede llegar y lo hace a Mato. Tiene el apoyo por dentro de Paquito. El centro directo. El disparo. Gol de Pavlicic. Se adelantó a Couto, que se durmió en los laureles, y atención que el Hércules se pone por delante del marcador. Pavlicic había iniciado la jugada, había ido arriba, abrió la pelota a la banda y terminó remachando la jugada. Fíjense en las caras de los jugadores del Barcelona, que lo dicen todo, tienen que rearmarse. Luis Enrique es el que sirve más de los que hay en el campo para este tipo de situaciones. Tiene que hacer cambio ya. Stoichkov, se calienta Stoichkov y es el cambio perfecto. Tiene que poner a Stoichkov, quitar a Munich entre medio.